Hola, gente. Y Estamos bajo los pies de la muralla de la ciudad de Ávila. seguimos con nuestra ruta castellana. Así que si queréis conocer esta ciudad con nosotros, solo tenéis que acompañarnos. Así que empezamos. ¡Empezamos! Pues acabamos de llegar a la Parcaria de Ávila, inaugurado en octubre del 2020. La Gumiván, que ya hemos hecho el check-in. Estamos pegaditos, pegaditos a la muralla de Ávila. Ahí está. Y a buscar plaza. Mira algún. La Gumiván a buscar su sitio. Y buenos días. Pues nada, estamos aquí en el parking de autocaravanas y justo pegaditos aquí tenemos las murallas. Las tenemos, vamos, privilegiados. Y nada, ahora vamos a ir a dar una vueltecita. La gente, ahora hay gente que está desayunando todavía. Pero nosotros ya hemos desayunado hace un ratito. Y vamos al punto de información a buscar eso, información para que nos expliquen un poquito todo lo que se puede hacer aquí en Ávila. Así que vámonos. Bueno, aunque ya un poco lo tenemos claro lo que vamos a visitar, pero de todas maneras vamos a ir al punto de información por si acaso hay algo que merece la pena que no hemos contemplado. Abren todo el día, hasta las 8 de la tarde ahora en verano. Vamos a preguntar. Bueno, lo bueno que tiene entrar en estos sitios de información turística es que nos han informado de que existe la Ávila Car. Sí, es una tarjeta que pagas 15 euros y puedes visitar 14 monumentos, ¿no? Son Sí, todos los monumentos de o la 13, ciudad. creo que eran 14, pero ahora la han dejado en 13 y te entra todo en ese precio y puedes visitarlo una vez. Así que bueno, si estáis por Ávila, pues tenéis la oportunidad esta de la Ávila Car, que dura 48 horas, y pues entrar pues a estos 13 monumentos. Así que nada, vamos para allí. Vamos a descubrir ya la ciudad de Ávila. Bueno, pues para empezar vamos a visitar la Catedral del Salvador, que es la catedral de aquí de Ávila. Vamos a estrenar la Ávila Car, que es esto de aquí. Y como decimos, son 15 euros.
Bueno, ya nos hemos hecho con el chuletón de aquí de la cantera de Ávila. Pedazo de chuletón, 1 kilo. Cuidadito, madre mía. A ver si podemos estrenar la Gumi Barbacoa allí en la Gumi. Vamos para allí. Estrenando aquí la barbacoa. Qué rápido, ¿no? Está rapidísimo. Mira, en un momento. Bueno, queda inaugurada la barbacoa. Madre mía, cómo huele esto. Se hace, Pedazo chuletón, casi 1 kilo hay ahí. Madre mía. La pista desde la ventana de la Gumi Van. Que muy pocos tienen estas vistas, Mira el chuletón más grande que Iván, ¿El qué? El chuletón más grande que mi mano. Pues es que es casi 1 kilo. Venga, que vamos a comer ya. A comer. Toma, píllalo por ahí. Si es que no necesitamos más. El chuletón, pan de... Chuletón de Ávila, pan de Ávila. Y la botellita de vino que nos queda del sellé de Vinyals Vilar, de allí de Arbeca, del Toni y la María José. Chuletón, chuletón, yo me cojo un trocito y voy cogiendo. ¿Te pongo un trozo así? Sí. Mira, con todo el... ¿Cómo se llama esto? La grasa, ¿no es? Sí. Madre mía, no se puede percibir por la pantalla, pero... Tiene un olor. Que no, que tiro bien. Se queda la grasa ahí y no quiere cortarse. Y aquí tampoco tenemos los utensilios que tenemos en casa. A ver. Espérate. Ahora se rápido soluciona. Arreglado. Que no han venido ni 3, ni 4, ni 5 a comer. Que solamente hemos sido nosotros 2. Y este es el resultado del chuletón. No nos ha gustado, ¿verdad? No, no me ha gustado nada. ¿No te ha gustado? No, no quiero más. Pues yo tampoco. Madre mía, qué bueno estaba. Pues estamos visitando ahora las tenerías de aquí de Ávila, que tienen de origen judío, que está justo a las afueras, al otro lado de las murallas y a las afueras de la ciudad. Y es donde curtían y trabajaban las pieles para luego pues, hacer pues, la fabricación pues, de zapatos, de ropa, etc. Todo lo que utilizaban para las pieles. Estamos viendo pues... Ahora mismo hay unos 700 metros cuadrados de las ruinas que habían, pero claro, se prevé de que hay muchas más, ¿no? Como se ha edificado posteriormente, pues no lo podemos ver, pero al menos pues hacer una idea pues, del trabajo que había en la Ávila medieval. Pues ahí está el área de autocaravanas y aquí, justo al ladito, la ciudad de Ávila, enmurallada.
Estamos viendo el atardecer y queda preciosa la ciudad. Estamos ya en el interior de la muralla de aquí de Ávila. Y ahora vamos a hacer un recorrido de 1 kilómetro, ¿ha dicho? Kilómetro 300 en total. Kilómetro 300, o sea que es bastante grande. Sí, vamos desde el oeste hasta el este de la ciudad. Estamos justo en la parte oeste y la salida donde vamos a ir está en la puerta que está junto a la catedral de aquí de Ávila. Y nada, vamos porque esto promete, porque nada más entrar ya te encuentras esto, o sea que imagínate. Ok, por ahí. Pues sí, va a ser un recorrido seguramente que es súper chulo. Vamos a empezarlo. Aquí atrás es la puerta del Carmen, aquí de la muralla de Ávila, y la verdad que es preciosa, está súper bien conservada. Bueno, de hecho es, si no la más, una de las mejores conservadas de Europa. Es súper chula. A visitar el Real Monasterio de Santo Tomás, que fue construido por los reyes católicos, y nos lo han recomendado, nos han dicho que no nos podíamos ir de Ávila sin verlo, así que vamos para adentro. Thank you.
Estamos en el interior de la iglesia de San Vicente de aquí de Ávila y el altar mayor y el retablo es espectacular. Y desde la Plaza Mayor de Ávila os acabamos nuestro recorrido por la ciudad con el ayuntamiento, pues como testigo de esta importante plaza de la ciudad. Bueno, pues como es tradición vamos a explicar el área de autocaravanas, que en este caso es de aquí de la ciudad de Ávila, que lleva nada, 2 añitos abiertos, o sea que es nuevo, se hizo en plena pandemia y estamos aquí junto nada, a los pies de la muralla de la ciudad de Ávila, como podemos ver. Y estamos justo en el parking del Lienzo Norte, que han habilitado toda esta zona. Esto es cómo hacer la reserva, que lo tenemos todo bien aquí explicado. Pues primero entramos en la web de aparcaria.com. Luego hay que seleccionar la parte de reservas y escoger si es con pernocta o sin pernocta. Es decir, si solamente es para estacionar durante el día o si bien pues vais a pasar la noche, como hemos hecho nosotros. Elegir la entrada y salida de la autocaravana o de la camper. Si es solamente para pasar el día, pues la entrada y salida será el mismo día, pero si vais a estar más de un día, pues bueno, entrada y salida. Habrá que rellenar nuestros datos y la forma de pago, si es por tarjeta o en efectivo. Y una vez confirmada la reserva, se genera un código de 4 cifras, más la letra E, con el cual ya podemos acceder al recinto, porque durante todo el día, no está, sobre todo por la noche, no está abierto. Entonces, a través de este código podemos entrar y salir la vez que queramos, al cabo de las 24 horas. Bueno, pues aquí tenemos una máquina que se supone que es para limpiar la autocaravana, aunque de momento no funciona. Y justo aquí a la derecha tenemos a los compañeros donde están las aguas grises para vaciar, para llenar agua si queremos, aunque en cada poste de donde aparcamos tienes una. Y justo aquí detrás tenemos las aguas negras. Y luego también tenemos contenedores, tanto para el papel, como el plástico, como el banal, como el cristal. Y aquí tenemos una pequeña zona, por si te quieres sentar aquí un ratito y estar aquí tranquilo, como hay una pequeña tienda, pues te quieres tomar algo, sentarte aquí tranquilito, relajarte, pues mira, tenemos aquí las mesas con las sillas, que nunca habéis mal. Bueno, aquí en cada plaza, tenemos cada plaza numerada, luego tenemos si queremos toma de luz y luego en cada una tenemos nuestro grifo para poder llenar agua sin tener que estar moviendo la autocaravana, que eso está muy bien pensado. Bueno, aquí tenemos los baños y las duchas, que están bastante bien. Tienen la ducha y el baño juntos, tiene uno para mujeres, otro para hombres, pero está bastante bien.
servicio de lavandería. Tenemos lavadora y tenemos secadora. Son 4 euros la secadora, creo. No, la lavadora son 4 euros y la secadora 3. Bueno, que no lo hemos dicho, el precio son 11 euros, 24 horas, te dejan estar hasta las 7 de la tarde y te entra el agua, te entra vaciado, te entra llenado, lo único que no entra es la luz, que son 6 euros si queréis conectaros a la luz. Pero lo demás, incluso las duchas, son gratuitas.